729. O sea que la respuesta daría 729. De ahí viene lo que tú me preguntabas, profe, porque unos son más grandes, porque acá lo que se hace es una potencia. ¿Listo? Lo que se hace ahí es una potencia. Espérate. Lo que se hace ahí es una potencia. Ahí lo que estamos haciendo es una potencia. Ay, Dios, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a este coso? Se dañó ese coso. Ahora sí. Lo que estamos haciendo ahí es una potencia. Da 729. ¿Cómo te quedaría la A? ¿A la qué? Si esa A tiene un 1, y cuando tiene un 1, básicamente lo que tú haces es multiplicar ese 6 por ese 1 por ese 6. ¿Cuánto te quedaría? ¿A la qué? ¿A la qué, Dios mío? ¿En cuál estamos, profe? En este. ¿A la qué? ¿A la 3? No, Yusmin, lo que te estoy diciendo. Préstame atención. Es como si tú multiplicaras, como si esa ala 1 tuviera un 6, un 1, perdón, y arriba hay un 6, y tú multiplicas 1 por 6. Por eso te quedaría a la 6. ¿Listo? Sí, señora. Entonces te quedaría 729 a la 6. Listo. Muy bien. Más. Ahora sí, ya que entendiste, ¿me puedes decir cómo te quedaría 3A a la 5? Multiplicas 5 veces el 3 y multiplicas el exponente de la A, que es 1, por 5. ¿Cómo te quedaría? 342, ¿será? 342, 42. Si no estoy mal. Ah, no, es 243. 243. ¿A la qué? Sí, señora. A la 5. A la 5, muy bien. ¿Y cómo te quedaría 2m a la u, 2m al cuadrado a la 1? 2m a la 2. 2m a la 2, excelente. Muy bien, Luis. Más. Ahora sí que ya entendiste, dime cómo te queda esto. 3a a la 4. Multiplicas 4 veces el 3. 81a. 81 a la qué? A la 5. A la 4, porque se multiplica 1 por 4. Sí. Listo. ¿Cómo quedaría el segundo? El 2m a la 2, a la 2. 2 por 2. 4. 4. ¿M a la qué? A la 4. A la 4, muy bien. Ahora seguimos más. ¿Cómo quedaría el siguiente? ¿Cómo quedaría este? El 3a, ¿cómo quedaría? 3a a la 3. ¿Quedaría igual? 27, quedaría 27. ¿A la qué? A la 3. Muy bien, excelente. Y, el y 2M, no. Mentiras, 6M. No, lo mismo que hiciste ahorita cuando sacaste el 27. Multiplicas 3 veces el 2. Exactamente lo mismo. 3 veces el 2. ¿Cómo quedaría? Si yo multiplico 3 veces el 2. 8. 8. M a la qué. Multiplicación de exponentes. M a la qué. 6. M a la 6. Excelente. Y seguimos. Lo mismo con el 3A a la 2. ¿Cómo quedaría? 9. 9A. 9A a la qué. A la 2. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo me quedaría el 2M a la 2 a la 4? Multiplico 4 veces el 2. 8. ¿Y así qué? 16. ¿M a la qué? A las... Multiplicación de exponentes. 8. Muy bien, excelente. Más. ¿Cómo te quedaría el último? 3A a la 1. 3A. Muy bien. ¿Y la multiplicación? ¿Cómo te quedaría? 2M a la 5. 10M. No, acuérdate que se multiplica el número 5 veces. Si aquí es 16, tú multiplicas una más y sería 16 por 2, sería 32, porque multiplicas el 2 5 veces. M a la que, ahora sí los exponentes, M a la que. 10. A M a la 10, muy bien. Y por último, más, multiplica 5, 6 veces el 2, 60 y qué. ¿64? Sí, muy bien. ¿M a la qué?
A las 6. No sé. Ah, no, es que aquí me comí el 2. Discúlpame. ¿M a la qué? Repítemelo otra vez, que me comí el 2. A las 12. 12. Y eso es todo. Hasta ahí, ¿no? Ahora, ¿qué nos faltaría? Multiplicar los numeritos. Si ustedes ven, aquí hay numeritos. Y ese sería un ejercicio larguito de potencias iguales. Por eso se los quería mostrar. ¿Qué significa eso? Que adicionalmente, después de la potencia, ustedes tienen que multiplicar los números que queden. En este caso, el 729 no hay nada con que multiplicar a la 6, pero en el segundo término, ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Me dicen, por favor? Profe, al principio repetiste la misma. Ah, sí, gracias. En el segundo término, ¿por cuál tengo que multiplicar? En el segundo. Sería 486 a la 5, M a la 2. 486, ¿sí? ¿Estás de acuerdo? Sí. 3 por 2 son 6, muy bien. 4 por 2, 8, muy bien. Tienes toda la razón. 486, muy bien. A la 5, M a la 2, muy bien. A la 5. M a la 2. Excelente. Más. 81 por 4. 4 por 1, 4. Y 8 por 4, 32. ¿Cierto? 324 a la 4. M a la 4. Muy bien. Acá. Ahora la cuarta. 7 por 8. 56. Llevo 5. 7 por 2. 216. Tienes toda la razón. A la 3. M a la 6, ¿sí? Ahora la sexta, si no estoy mal, 1, 2, 3, 4, no, la quinta, 9 por 6, 54, llevo 5, 144, muy bien. A la 2, M a la 8. La última sería 3 por 4, 96 a M a la 10. Y eso, y la última, que sería, si no estoy mal, más 64 M a la 2. Por favor, copian si son tan amables. ¿Ustedes no habían copiado nada de potencias iguales? No. Pues creo que este último ejemplo es el que falta. Sí, señora. Por favor, copia. Se borró esto. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala, calle para siempre. Ya me voy a lo que me encanta. Casitos combinados. Porque eso sí es fácil. ¿Puedes dejar ver todo, por favor? Eso sí es fácil, no aguanta. Eso sí es fácil. Eso aburre, lo fácil aburre. Eso decía Walter, es profe, a mí colóqueme factorización combinadas. Ahorita me estaba diciendo eso, ¿por qué me pone eso tan fácil? Ay, sí, cómo no. Usted me estaba diciendo eso, Walter, no diga que no. Porque ahorita le da pena decir eso. ¿Puedes dejarlo ver completo, porfa? ¿Qué completo? No alcanzo a ver. No, pero sé, es que tú dijiste que tú subas copiarlo todo. O mandar una foto al grupo. Espere, yo la mando. Por favor. O sea, ¿usted no había copiado nada? ¿Cierto, Walter? Su merced dijo que no copiáramos nada. Que ahorita nos dejaba, hijo. Pero ya los dejé. Copien, por favor. Yo no los dejé copiar nada ahorita, ni todo lo que está así, claro, o no, la verdad no me acuerdo. Creo que se te salió la pantalla. Listo, sí, tienes toda la razón. Entonces terminen de copiar, quedan 10 minutos para que terminen de copiar y mañana explico casos combinados y comenzamos a hacer la actividad, ¿listo? Ahí ya mandé las fotos. Gracias por la clase de hoy, nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal, quedan 10 minutos si no estoy mal, ¿sí? Porque se acaba a las 10:30. Pues terminen de copiar, por favor, y mañana explico casos combinados y comenzamos a hacer la actividad de los 5 primeros casos. Chao.
profe.